En lo profundo de las sierras altas de Huancavelica, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el pueblo de Santa Bárbara, pero detrás de su apacible escenario, yace una historia marcada por la tragedia y la lucha. Exploraremos el lugar donde ocurrió una de las tragedias más devastadoras que hayan ocurrido en el Perú, en lo que hoy es conocido como el pueblo desolado de Santa Bárbara. Descubriremos los acontecimientos que llevaron a esta tragedia y nos adentraremos en el abandonado pueblo de Santa Bárbara. Desde donde estén. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en el pueblo fantasma de Santa Bárbara. Como pueden ver, este pueblo está totalmente abandonado. Ya no hay personas que viven aquí. ¿Pero por qué es que ya no viven aquí? Aquí les vamos a dar un pequeño contexto de qué cosa es todo lo que pasó. El 4 de julio de 1991, miembros del ejército peruano realizaron un operativo en la comunidad campesina de Santa Bárbara. Esta acción derivó en la desaparición forzada de 15 campesinos. La mayoría eran niños y mujeres, incluyendo una joven embarazada. Las personas secuestradas fueron conducidas a la mina conocida como La Misteriosa, donde le dispararon con armas de fuego y dinamitaron sus cuerpos para borrar evidencias de la masacre. El estado de los restos dificultó posteriores investigaciones fiscales. Zenón Osnayo, en esta masacre, perdió a sus tres hijas, su esposa y suegro en la mina La Misteriosa. Fue el momento más dramático de mi vida que he pasado. A toda la familia la habían metido a la mina y ahí lo han hecho explosionar dinamita. Cuando bajamos a la mina y al divisar para adentro, como digo, de la boca mina hacia para adentro, no pasaba 3 metros, ahí encuentro a mi hijita. Solamente la mitad del cráneo, un brazo, la costilla. Reconozco en su piel mi lisito de mi hijita de 3 años. Y más ahí, como a 1 metro y medio, a 2 metros, a lo mucho habrá sido la mitad del zapato de mi suegro. Y ahí encuentro una mano pequeñita de mira, la única que tenía 8 meses de nacida. Y seguí escarbando más a mi propia esposa, le jalo así de su manga, de su chompa. Inclusive con mi propia soga de cargar mi llama. No podemos aguantar, mis cuñados se desesperaron y dije, salgamos, esto no podemos. Apenas podía prender fósforo porque el nerviosismo todo me había ganado. Lo que me doy cuenta es haber salido la bocamina de ahí, no sé qué me ha pasado, he perdido el conocimiento. Y desde esa fecha, no regresé a la mina. Bueno, ya después de este contexto, vamos a investigar un poco de ese pueblo, vamos a ver qué es lo que encontramos. Así es, está interesante. Y en la parte de atrás, amigos, tenemos a la iglesia, donde en este lugar los sacerdotes realizaban la práctica de la extrema unción masiva a todas las aquellas personas que iban a ir a trabajar a las minas, ya que era muy probable de que estas nunca ya vuelvan al mundo exterior. Por eso recibían esta extrema unción, es como una bendición, ¿no? Es como una bendición, sobre que si todo, ya falleces con la bendición. Y ya. Así de fuerte era el trabajo que se hacían en la mina de Santa Bárbara. Acá pueden ver todavía la estructura de piedra que se maneja. Acá hay un pequeño arco que todavía se mantiene. Yo leí que si caminas debajo de este arco para poder pedir el amor, se te cumple. Aquí. Miren, allá está la mina de Santa Bárbara, que es otro video donde les traemos más detalles. Y hay una casa aquí en la parte trasera. Como pueden ver, usaban bastantes vigas, lo que es adobe. Y las escaleras eran mezcladas entre adobe y de piedra para poder subir. Obviamente, al estar abandonado, ya no hay absolutamente nada por aquí vivo. Solamente aves, ¿no? Vamos a ver un poco más adentro, amigos. Miren, aquí. Bueno, son pintas básicas de cosas ya. Anteriormente, normalmente, este tipo de edificaciones era como que primer piso y un segundo piso falso. Ya en estos momentos, puras tejas, todas las tejas han caído y solamente hay pintas en las paredes. Empieza a correr el viento fuerte, ¿no? Ya solamente encontramos basura de algunas personas que han venido y que, bueno, han dejado sus basuritas. Vamos a seguir caminando. Aquí hay otra entrada, que igual es una casa normalmente abandonada. Supuestamente esto era un asentamiento minero colonial, es decir, que acá vivían aquellas personas que trabajaban en la mina, ¿no? Entonces al momento de salir acá podían descansar un poco. Era como que su casa, como es.
Y aquí ya hemos entrado. Las puertas están cerradas ya. Igual ya al ser un lugar abandonado ya no quedan otros vestigios, por así decirlo. Por aquí queda basura, restos de lo que algún día fue este lugar. Y es la misma construcción, es de adobe con piedra, que se usaba bastante en esta zona para poder hacer sus casas. ¿Me duele la cabeza? No, no me duele a mí. Sí veo que ya se está poniendo verde. O sea, esto pronto la naturaleza se lo va a comer. La naturaleza va a tomar su lugar. Y efectivamente, miren, ya está agarrando. Es como musgo. Por aquí no hay nada, pero por esta zona sí. Porque me parece que ha caído agua. El agua hace que nazca vegetación. Igual también, al estar en este lugar, miren, se han caído los palos, como pueden ver. Y quizás, no, pero este palo estaba colocado, creo, ¿no? Sí, creo que estaba colocado, se ha caído. Uy, alguien lo ha puesto, ¿no? Mejor vamos. Allá arriba no hay novedad. Un techo de calamina normal que se usaba. Parece techo de calamina, pero tejas usaban en esos tiempos. Y acá hay una chompa, quizás una persona que visitó este lugar y lo tiró, o quizás de una persona que vivió en este lugar un tiempo. Incluso allá al fondo hay una botella de licor, de vino. Ahí ustedes pueden verlo. Que está a medias, parece. Está a medias. Miren, ese es el lugar a donde habíamos entrado antes, pero también acá hay varias edificaciones que ya no cuentan con ese techo, y al parecer por haber sido más viejas, han caído o las han retirado, ¿no? Quizás. Sí, seguramente se han caído también con la humedad, porque llueve bastante aquí. Ya está como que con césped, ¿no? Musgo, césped, plantitas. Incluso, acá quisiéramos entrar, pero ya está cerrado, le han puesto piedras y se lleva para que nadie ingrese. Acá subían para recibir la extrema unción, pues hacían colita ahí. ¿Ah, sí? Sí, así decía. A los costados de los balcones. Ahí están los balcones. Ay, no, mi extrema unción, de verdad. A ver, entonces en teoría, en ese lugar donde estás caminando ahorita, Subían los que iban a ingresar a la mina y quizás nunca iban a salir. Y quizás fue uno de los últimos pasos que dieron. Casi me caigo. Es que las escaleras son chiquitas. El pie es chiquito, o sea, el pie de Eric acá no entra. De hecho, definitivamente, tu pie no entra. Sí, las escaleras son hiper chiquitas. O se habrán deteriorado con el tiempo, no sé. Pero son muy chiquitas, por eso casi me caigo. Y hay harta tela de araña. Pi, pi, pi. Ahí ya, bueno. Y acá, amigos, ingresaban, hacían su colita y los sacerdotes ahí por grupos les comenzaban a dar la extrema unción, ¿no? Uno por uno, para que luego nuevamente pues den la vuelta por aquí y ya bajen a trabajar en la mina. Ahí está Erika. Ahorita está cerrado, si no quizás podríamos ingresar. No, está bien cerrado. Ni modo, adiós. Jessy, ¿sentiste algo o todo tranqui? Todo tranqui, pero, o sea, igual creo que es fuerte saber, ¿no? De que por esas mismas escaleras subían muchas personas, sobre todo, ¿no? Quechua hablantes que tenían que ingresar a trabajar a las minas por necesidad, ¿no? Y de manera forzada. De manera forzada, básicamente es esclavitud. Era esclavitud. Y más si sabías que probablemente no ibas a salir nunca de ahí. Uh-huh. No, entonces es muy fuerte subir por esas mismas escaleras, ¿no? Ahora lo estamos haciendo con un tema de turismo, pero imagínense ustedes en esa época subir para saber que quizás nunca vas a volver. No, triste. Esta ya es la parte trasera de la iglesia. Y como pueden ver aquí ya está más desolado, está tranquilo. No hay mucho que ver en realidad en esta zona, ¿no? Y esta es la iglesia, y al costado de la iglesia había una puerta que estaba más nueva, ¿no? Creo, pues, el candado se nota que es nuevo, pero ser no quieren que ingresemos a este lugar. Pero este lugar es el cementerio donde enterraban a las personas que en ese momento fallecían. Esta es una tumba, no hay fecha, no se coloca fecha. Esta tumba data de 1972, ojo. Eso deben ser de los más recientes, y aquellas personas que fallecían antes quizás deben haber muerto debajo de la mina y ahí ya no había forma de enterrar por ese lugar. Porque son uno, dos,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hasta allá que podemos ver. No podemos entrar por otro lado porque ya saben que está cerrado, pero son prácticamente 13. Ahora, nos parece curioso que no nos dejen entrar porque simplemente es un cementerio sencillo. Algo estarán ocultando. ¿Por qué piensas que no nos dejan entrar? Puede ser también porque algunas personas quizás maltrataban el lugar. O quizás algunas intentaban hacer brujería. También, verdad, claro. Podría sacar ser. Sacar los cuerpos, ¿no? Para hacer sus cosas, quizás. Quizás. Sobre todo, amigos, un cementerio al costado de la iglesia, imagínense. O sea, creo que antes también había mucha costumbre de eso, de que enterrarlo lo más cercano a la iglesia para poder tener como que una bendición de Dios y estar más cerca a Dios. Pero acá son pocos cuerpos. Yo creería que un selecto grupo nada más descansaba en ese lugar. Lamentablemente no puedo bajar a ver el nombre, pero ahí tienen ustedes el dato. Ya no van a poder ingresar. O si quieren, no está tampoco tan alto. Miren, desde acá se lanza para acá y acá ya está todo. En este es otro lugar abandonado y vamos a ingresar a ver. Oh, este era más grande, ¿no? Sí, este era más grande. Pero no sé por qué dice SJL, San Juan de Origancho, imagino. No entiendo cómo se ha llegado a este lugar. A ver, vamos a ver. Debe ser una forma, sí. Sí, este es por acá hay vacas, porque ha habido vacas, han pasado vacas. En vacas amigables. Ese no era un local, ya me acordé. Este es un colegio donde los niños aquí se impartía clases. Esta es una pizarra y esta es otra pizarra. Una pizarra antigua que hasta la fecha, sí, con tiza, miren. Tiza todavía tiene. Aquí muchos niños recibían educación. Ya lo que fue en su momento ya dejó de ser. Hay otro ingreso, vamos a ingresar hasta el fondo para ver qué es lo que encontramos. Aquí ya nadie vive durante bastantes años, bastante tiempo. Este debe ser un patio pequeño, ¿no? Como del colegio, ¿no? Recreo. Porque ahí están los salones, está cercado. Mira, esto es Pirca. Sí, y mira, allá hay otro más. Mira, ahí hay otra pizarra. Miren, acabamos de ver, allí a lo lejos me parece haber visto otra pizarra más. Vamos a ver qué es lo que encontramos. Vamos a intentar entrar para ver esta pizarra. Sí, esta es una pizarra. Esta pizarra está más cuidada. Está nueva, está casi nueva esta pizarra, amigos. Solamente hay un corazón de Arturo Aide. ¿Quién es? Oh, acá hay otra pizarra, ya ve. Acá, cada salón tenían dos pizarras. Una pizarra en la zona delantera y zona trasera. Dos pizarras. Mira, está más cuidada, ¿no? O sea, era un salón de clases antiguo, que ya no tiene ni techo. ¿Por qué tendrían dos pizarras, no? Curioso. Acá está el salón que estamos viendo, y por acá ya hay más construcciones que ya parecen igual, de repente un pequeño salón, o algunas casas que ya fueron destruidas por el tiempo, y ya ninguna tiene el techo, solamente tienen una pequeña cerca de piedras, que hasta la fecha se mantiene vigente. Curioso que nos ha pasado es que cuando llegamos, justo detrás de nosotros llegó un grupo de cuatro chiquitos en un taxi y armaron su carpa, se pusieron batas blancas y se fueron, quién sabe a dónde. Pero ahí han dejado su carpa, ahí está su carpa armada. Imaginamos que van a acampar acá, qué valientes, ¿no? Qué valientes, ya no lo haría sabiendo cuánto dolor, cuánta violencia ha sufrido este pueblo. Y ya, si no creen esas cosas, ¿cuánto frío hace en este lugar? Ay, sí, son más de 3.000 metros. Sí, está fuerte. Miren, chicos, acá también es la zona de la entrada y evidentemente hay más casas, pero ya están, solamente hay piedras, ni siquiera para poder mostrarles una por una porque no hay más detalle. Ya la naturaleza está tomando su lugar y empieza a crecer plantas alrededor de las paredes que están formadas con lodo y piedra. Eran habitaciones creo que bastante pequeñas, ¿no? Sí, claro. Son como que cuadraditos, chiquitos. Amigos, aquí cerramos el video. Básicamente este video fue meramente informativo para recordar, ¿no?, toda esa etapa muy dolorosa como fue el terrorismo
y lo que, las consecuencias que muchas familias y personas como es el pueblo de Santa Bárbara sufrieron, ¿no? Más allá de las explotaciones que eran, que ellos sufrían, ¿no? Por parte de la mina, luego vino un periodo de terror que ya les comentamos, y eso obligó a que las personas finalmente abandonen su pueblo, ¿no? Y también algo que creo que es importante recalcar, así como Sendero Luminoso, este grupo terrorista, cometió abusos, también lo hizo el otro bando que supuestamente los iba a defender, ¿no? Entonces aquí los únicos afectados, las únicas víctimas han sido los miembros del pueblo de Santa Bárbara, ¿no? Muchos, entre ellos niños que han sido fallecidos, que se encontraron en medio de esta guerra, ¿no? Por básicamente poder. Asimismo, también decirles que cada 4 de diciembre este pueblo vuelve a tener vida, ¿no? Ya que celebran la fiesta de Santa Bárbara. Entonces se reúnen ahí en la iglesia que les hemos mostrado y pues traen comida, traguitos y todo, ¿no? Entonces es un buen día si ustedes quieren conocer este lugar para ver cómo revive este pueblo. Esa ha sido toda nuestra experiencia, lo que hemos contado en ese bellísimo lugar, porque también a pesar de lo que ha pasado, es hermoso de estar todo verde, ¿no? Ante tanta naturaleza. Y ya saben, no se olviden seguirnos, simplemente denle click a seguir, que nos ayuda bastante. Y bueno, ya nos vemos en otra ruta chévere.